Bueno, hoy vamos a leer Unicornio y Yeti, Brillantes, Nuevos, Amigos. Y está escrito por Heather Ayris Brunell y arte por Hazel Quintanilla. Ojalá le gustaría leerlo conmigo. Bueno, voy a traerlo más cerca. Algo brillante. Unicornio vio algo brillante. Vaya. Yeti vio algo brillante. Vaya. Oh. Voy a bajar a ver. Eso que brilla se acerca. Se acerca. Se acerca. Ay, lo siento, no te vi. Estaba buscando algo que brillaba. Yo te vi, tú eres lo que brillaba. Soy muy brillante. Tienes suerte, yo quisiera brillar. Tú vives en el lugar más brillante que he visto. No hay nada brillante donde vivo. Aquí todo es blanco. Pero hay montones de casas brillantes. Solo hay nieve. Eso es todo. La nieve es brillante. La nieve no brilla. Solo es fría. Sostén un poco de nieve en la luz. No la puedo sostener, es muy suave. ¿Qué tiene que ver la luz con el brillo de todos modos? La luz es lo que hace ver el brillo. ¿Estás tratando de engañarme porque tú eres brillante? Eres un caballo brillante y tramposo, con un cuerno en la cabeza. Seré tramposo y soy brillante, pero no soy un caballo. Entonces, ¿estás tratando de engañarme? Estoy tratando de mostrarte el brillo. No hay nada que brille aquí excepto tú. Está bien. Ahora te vas a ir. Voy a extrañar tu brillo. No, me voy a ir. Nos vamos a ir. Vamos, te mostraré las cosas más brillan. Unicornio y Yeti volvieron arriba, abajo, pero sobre todo arriba, el sol brilla mucho aquí arriba. Mira hacia abajo. El lugar donde vivo es brillante. Te le dijo. Eres tramposo. Gracias. Y eres brillante. Ya hablamos sobre eso. ¿Estás seguro de que no eres un caballo? Segurísimo. Un amigo increíble. Unicornio, ¿por qué tienes un cuerno en la cabeza? No lo sé. Simplemente nací así. Yeti, ¿por qué eres grande y peludo? No lo sé. Simplemente nací así. ¿Qué haces con el cuerno? Montones de cosas. Tu cuerno te hace lucir elegante. Yo solo luzco grande y peludo. Ser grande y peludo es genial.
puede ser el amigo perfecto durante una tormenta de nieve, pero no me hace elegante. Yo quiero ser elegante. ¿Podrías cepillarte el pelaje? Eso te haría ver elegante. Yo me cepillo el pelaje. Está bien, y no lo cepillo muy a menudo. Tengo una idea. Puedo usar magia para hacerte ver elegante. Puedo hacer que tu pelaje sea suave, demasiado liso. Puedo hacer que tu pelaje sea rizado, demasiado abultado. Puede hacer que tu pelaje sea florido, demasiado incómodo. Puedo hacer que tu pelaje sea un arcoíris, demasiado colorido. No me dijiste que podías hacer magia. Eso es muy elegante. No quería alardear. No necesito ser elegante. Me gusta mi pelaje como es. A mí también me gusta como es. Eres un amigo increíble. Me caerías bien aunque no pudieras hacer magia. Lo sé, no sabías que podía hacer magia hasta que te mostré y ya éramos amigos. Los amigos no necesitan magia para caerse bien. No la necesitan. Pero quizás podrías hacerme algo para usar cuando quiera ser elegante. Un sombrero me haría ver elegante. Así es. Te haré un sombrero súper elegante. Ahora luzco elegante. Pelea con bolas de nieve. Plop. Me lanzaste eso a mí. Pensé que éramos amigos. Solo era una bola de nieve. Lanzarles cosas a los amigos no está bien, pero lanzar bolas de nieve es divertido. Podríamos tener una pelea con bolas de nieve. Los amigos no deben pelear, los amigos deben hablar sobre sus problemas. Pero nosotros no tenemos problemas, ¿no? No, una pelea con bolas de nieve no es una pelea de verdad. Entonces, ¿quieres tener una pelea de mentirita con bolas de nieve? Sí, pero probablemente ganaré. Soy muy bueno en las peleas con las bolas de nieve. ¿Cómo son? Primero, haces muchas bolas de nieve. Hacer bolas de nieve es difícil. Luego, construyes en fuerte para protegerte. Construir una fuerte es difícil. Luego, lanzas las bolas de nieve. Oh. Lanzas las bolas de nieve. Estoy tratando. Refúgiate en tu fuerte.
Mi fuerte se desmoronó. ¿No es divertido? Estoy mojado, pues lograrlo. Tengo frío, no siento mis coscos. Quizás lanzar bolas de nieve no sea tan fácil cuando se tiene coscas en lugar de manos. No es fácil. Aún así, creo que puedes lograrlo. ¿Quieres volver a intentarlo? Está bien, lo intentaré. Hacer bolas de nieve es tan difícil. Ya sé, lo haré a mi manera. ¡Plaf! Me diste. Las peleas con bolas de nieve son divertidas cuando le das a alguien. Estoy todo cubierto de nieve. Eres bueno en las pieles de bolas de nieve. No sabía que podía ser bueno en las peleas con bolas de nieve. Tampoco sabía que los amigos podían pelear y seguir siendo amigos. Pero supuse que pueden. Vamos a calentamos. Podemos tomar un poco de sopa. Qué buena idea. Bueno, a veces hay amigos que pueden jugar y hacer juguetes de pelea y todavía ser amigos. Bueno, si les gustan nuestros videos, hagan y suscribir a nuestro canal. Gracias.